artesanales. Tenemos aquí a disposición jabones artesanales elaborados con plantas medicinales y con ingredientes extraídos tal cual como los encontramos en la naturaleza, para que tenga todas las propiedades dentro del jabón y obviamente los beneficios en su piel. Al momento llevamos 3 años, la marca ya está registrada, Catalin Mar ya es una marca registrada en los países de la CAN. También contamos con notificación sanitaria en la mayoría de las variedades. Sí, puede contactarme como Catalin Mar Jabones Artesanales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Naomi Enríquez, soy emprendedora en NH Confecciones. Nosotros somos un emprendimiento, una tienda en línea de productos exclusivos para la mujer y para el hogar. Son productos confeccionados por mujeres para las mujeres. Tenemos aproximadamente 3 años. Dentro de nuestros productos, nuestro producto estrella son las sábanas. Son juegos de sábanas de tela de piel de durazno y también tela de bramante algodón. También tenemos juegos de toallas, que son 3 toallas para el hogar. Y también tenemos accesorios para la mujer, como moñitos, diademas. También contamos con zapatillas y actualmente estamos incursionando en la ropa. Nos pueden seguir en nuestra tienda en línea en Instagram, @nhconfecciones. Hola, mucho gusto, soy Alexandra Hervis y esto es Sweetness. En Sweetness nos presentamos los rollos de canela y todo tipo de dulces con la masa de los rollos de canela, hechos con azúcar negra y leche baja en grasa. Llevamos 1 año recientemente, somos un emprendimiento de la pandemia prácticamente. Nos diferenciamos en lo que es el producto, la calidad. Nos gusta siempre darles lo mejor, que no sea con tanta grasa, con tanto azúcar, cuidándolos de ellos más que todo en lo que es su salud. Y nos ha ido supremamente que bien, la acogida es increíble de la comunidad guayaquileña y estamos muy agradecidas. Claro, nos pueden seguir en Instagram como sweetness-ecu y en TikTok como sweetness.ec. Nos puede también contactar al 0969-328005. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María José Cornejo, soy la creadora de este hermoso emprendimiento, el cual se llama Mah Arts. Mah Arts es un emprendimiento que se dedica al arte en porcelana fría. Realizo todos los productos elaborados en porcelana fría en unión a otros materiales, tales como cúpulas de vidrio, lazos, aretes, etc. Bueno, realmente cada pieza tiene un tiempo determinado, dependiendo del tamaño de la pieza, puede durar de 1 semana a 2 semanas. Ya que la porcelana fría dura en secar aproximadamente mínimo 4 días. La porcelana fría se maneja totalmente personalizada, el cliente lo que hace es solicitar algún producto, mi trabajo es asesorarlo al cliente sobre el valor, el tamaño, hacer algunas referencias en cuanto a lo que el cliente necesita y pues previo al depósito estaría en 1 semana más o menos. Pueden seguirme en Facebook como Mah Arts y en Instagram como Mah Arts S. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Liliana Chichande, fundadora de Lilo Tequera Accesorios. Nos encargamos de elaborar aretes bajo la técnica de alambrismo. Tenemos portamascarillas, cadenas, pulseras, todo para la mujer. Con este emprendimiento, en el mes de agosto tenemos 1 año. Pues ha sido la mejor decisión que he tomado porque en Épico he aprendido muchas cosas, he aprendido a encaminar mi negocio. Las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Lilo Te Quiere y mi número de WhatsApp es 099-229-5351. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Patiño, mi emprendimiento son esculturas, yo hago esculturas, escultura tradicional, que empezamos haciéndolo con plastilina, que es este material de aquí que nosotros mismos lo fabricamos, es que es a base de plastilina escolar, cera de abeja y parafina. Luego se hace el modelado con las herramientas, las estecas. Y luego hacemos un molde de caucho. Para su próxima reproducción en resina, este sería el acabado final. Lo pintamos con pinturas acrílicas. También damos clases de escultura. Tenemos piezas didácticas para los estudiantes, que son las piezas que están acá. Enseñamos cada paso cómo llegar al detalle, con proporciones, escalas y accesorios. Lo de la escultura, yo creo que siempre me gustó hacer este tipo de cosas. Yo empecé primero dibujando, luego quise materializar lo que hacía en dibujos y empecé a dar forma con plastilina escolar, pero era muy blandita, entonces empecé a probar con otros materiales hasta que encontré la plasticera, que es con el material que trabajo en la actualidad, y de ahí me fui de largo. Ya creo que llevo unos 4 años en escultura. Sí, a partir de una imagen de referencia que tenga diferentes ángulos visuales para captar los detalles y poder hacer una buena interpretación.
Me pueden encontrar en redes sociales como MP Esculturas, en Instagram y en Facebook. También los números de teléfono 09-69-26-26-60. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Luz Neira y nuestro emprendimiento son las masitas de Doña Luz. Son masas comestibles 100% naturales, no tienen sal, no contienen grasa, no contienen gluten. Son frescas, económicas y muy fáciles de preparar. ¿Qué tiempo llevan haciendo esos productos? Empezamos en plena pandemia, ya tenemos un año y unos 3 meses. Tenemos. Nuestros productos son frescos, 100% naturales y son muy fáciles a la hora de elaborar los alimentos. Son suaves, frescos, tenemos 7 productos, 7 tipos de masas. Tenemos masa cocinada, masa de verde cocinado, masa de verde rallado, yuca cocinada, yuca rallada. Tenemos maduro, morocho, choclo. Recibimos pedidos por nuestro WhatsApp 09-830-824-70. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, por Facebook como Las Masitas de Doña Luz, en Instagram como arroba Las Masitas de Doña Luz, -S. Mi nombre es Alice Arias, represento a Fantasías Originales, una marca guayaquileña. Nos dedicamos a la decoración de madera en MDF. Para decorar ambiente en el hogar, en la oficina. Mezclamos diferentes tipos de materiales, como es decoupage, pinturas, resinas y algo de scrapbook. Más de 5 años. Y con la pandemia nos hemos innovado, estamos incursionando en lo que son redes sociales y desde el año pasado pertenecemos a Épico. Me han gustado mucho, de hecho he ingresado al mundo digital, estoy estrenándome en redes sociales, me pueden ubicar como Fantasías Originales.